Amigos y amigas, muy bienvenidos. Este es Cable Noticias Paicá. Estamos una vez más con ustedes para brindarles la más completa información de nuestro distrito. Aquí, amables televidentes, queremos resaltar unas palabras que nos ha traído a reflexión y que nos ha hecho comprender una gran realidad y en la cual nuestras autoridades lo están enfocando o deben comprenderlo para enfocarlo mucho mejor. El día de ayer, durante el desarrollo de una de las actividades del plan de trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que preside el alcalde Guillermo Cáceres Sánchez, y que se trataba de una charla de prevención y motivación a los alumnos del cuarto y quinto grado de primaria de la institución educativa 8850, sector San Salvador, uno de los sectores más álgidos de nuestro distrito y en donde muy pocas veces se ha llegado, pero ahí se ha enfocado el día de ayer con charlas sobre prácticas de valores, como asimismo la violencia juvenil. El director de esta institución educativa, el profesor Luis Rafael León Pazán, expresó algo que es sumamente cierto, que las autoridades, el Comité de Seguridad Ciudadana, que le integran todas las autoridades, no podrán cambiar la personalidad, las inclinaciones de las personas, de los delincuentes, de los drogadictos, de los extorsionadores, de los estafadores, porque ya son personas formadas en ese lado malo de nuestra sociedad. Pero lo que sí puede es enrumbar la personalidad, los criterios a los niños en su etapa de formación, como lo estaban haciendo con los alumnos de quinto y sexto grado de primaria. En ellos se puede inculcar la semilla del bien, a enseñarles a que el día de mañana sean hombres de provecho, hombres que sean orgullo de su pueblo. Y eso es cierto, amables televidentes, porque a una persona de 20, 30, 40 años que delinque, ya no se le va a poder cambiar su mentalidad. Pero sí, en los niños que están en plena formación, cuya mente e inteligencia está en un proceso de formación, creemos que en ellos sí se le puede hacer crecer que el bienestar de una persona, el bienestar de una comunidad, de una familia, nace en uno mismo. Y en este contexto, en este sentido, hay algo más que recalcar, que aquí las autoridades deben comprender que debe existir una trilogía donde el alumno o el niño, su formación desde su etapa escolar, deba recibir educación en su centro educativo, debe recibir formación en su hogar, educación en su hogar, y debe recibir la orientación y la prevención respectiva de parte de las autoridades. Creo que si nuestras autoridades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana enfocan de esa visión, de esa perspectiva, este accionar, podremos conseguir que mañana más tarde tengamos entre nosotros no hombres que delinquen, sino hombres que trabajen, como ya he dicho anteriormente, por el bienestar de nuestra comunidad y de nuestra familia. Yo creo que este plan de trabajo que ha puesto en marcha el Comité de Seguridad Ciudadana está enfocado a eso, no a combatir, porque el Comité de Seguridad Ciudadana no van a salir con armas, con camionetas a matar, a atrapar a los delincuentes. La función de ellos es elaborar los planes preventivos que permitan a la ciudadanía crecer dentro de un ambiente de plena seguridad, donde se permita a los nuevos, las nuevas generaciones, pues, crecer con diversas mentalidades. Yo creo que ahí está el éxito de poder recuperar la paz y la tranquilidad social que tanto necesitamos, solamente Paicá, porque si hablamos de violencia, el mundo está lleno de violencia. Ayer nada más, realmente en Estados Unidos escuchábamos
que hubo una matanza. ¿Quién es culpable? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿El alcalde o el gobernador de ese estado? No, señores. Los culpables es la misma sociedad que creamos, que dejamos crecer a personas con sus inclinaciones humanas y que no hacemos nada por, de la mayor edad de ellos, poder cambiar, variar esa mentalidad negativa por algo positivo. Porque aquí es fácil echarle la culpa a todos. Si se rompió una vereda, ¿dónde está el Comité de Seguridad Ciudadana? Si el amigo le saca la vuelta al otro amigo, la culpa, Comité de Seguridad Ciudadana, no. Seguridad Ciudadana implica no solamente la aplicación de un plan de trabajo elaborado que ha sido presentado a nivel provincial, a nivel regional y a nivel nacional, implica pues tareas como las que ya han comenzado a hacerse, a Dios gracias, por el buen trabajo de la Secretaria Técnica Distrital de Seguridad Ciudadana, señora Rocío Alza, y al trabajo coordinado de todas nuestras autoridades, municipalidad, gobernación, policía, poder judicial, ministerio público, sector salud, empresariado, juntas vecinales, igualmente todo lo que tiene que ver con las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que han elaborado cada uno trayendo la problemática de sus sectores, haciendo un diagnóstico de cuáles son las debilidades para de ahí crear la fortaleza y permitir a Paiján desarrollar un plan de seguridad ciudadana que no hoy ni mañana, pero que sí en un futuro muy cercano estará dando sus frutos. Estos son nuestros principales titulares de hoy día, amables televidentes. 2.835.513 nuevos soles es el proyecto de inversión que aprobó en sesión extraordinaria el Pleno del Consejo para el mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inmaculada Concepción del sector Los Girasoles en Poste Blanco. Por otro lado, tenemos para ustedes toda la cobertura de la exposición de la charla realizada a los alumnos del quinto y sexto grado de la Institución Educativa 8850, que se realizó el día de ayer en esa institución educativa, sobre práctica de valores y asimismo violencia juvenil. Y nosotros le estamos brindando todo esto porque creemos que son temas muy interesantes que no solamente deben quedar en el entorno de los niños que lo han recibido, sino también enfocarlo dentro de toda nuestra sociedad en los hogares donde ustedes están con la sintonía de Canal 7. Retornamos inmediatamente con la ampliación de estos dos titulares.